Revienta 6 ruedas de vehículos. Ah, esa está fácil. Viaja 10 kilómetros en cualquier vehículo en Vikendi. Esa está difícil. Mata a 10 enemigos de 50 metros de distancia. Misiones diarias que creo que puedo completar ahorita. Sigue así. Objetivo moverse 200%. Jugadores, wow. Un vehículo, vamos a pasearnos. Donde hay un vehículo. No hay vehículo. Y mire uno. Haciendo misiones. Épale. A eso se le llama maleconia. Cuatro minutos. En 4 minutos podré realizar los 10 kilómetros. Primer partido de paseo. Se puede. Uy, sí se puede.
Los drop. Uy, los drop. Ya no me falta por destruir dos llantas. Y tengo 2 minutos para lootear. Nada por aquí. Perdida esto. Chalequito, un casquito. Chalequito. De transmisión. A la izquierda.
¿Para dónde? Estoy haciendo misiones, lelo, lelo. Cambió la zona. ¿Qué pedo? ¿Se bugueó? ¡14 minutos! A ver, según yo ya hice 2 misiones. ¡Ya está! Para eso. Ahora mata a 10 enemigos desde 50 metros de distancia. Thank you.
Mata 10 enemigos de 50 metros. ¡Ah, cabrón! Hola, ¿qué onda, Slayer? Vamos a jugar. Armas. Por aquí había alguien. ¿Cómo estás, Slayer? ¿Por dónde entré? ¿Por aquí? Sí, ya sé. Lo sé, Slayer. Yo también. Ambos somos espartanos. Pegué un cascazo. Uy, una pistolita, no mames. ¿Juegas el PUBG? Ahí estamos en Steam, ¿no? ¿O no? Del foro. Acá ya dejó limpio el vato, ¿qué? Ahí aquí hay un sartén, mira. ¿Dónde está el enemigo?
que tengo inestabilidad. ¿Dónde está el vato? Tengo inestabilidad y no me había dado cuenta. A ver. Haz de cuenta que tengo 5 megas de internet de subida. Son 5, ¿no? Le estoy dedicando a la transmisión 2 y medio de subida. Tengo abierto lo que viene siendo el panel de control de Twitch. En twitch.com, no sé qué, barra configuración. Y ahí te vienen unas estadísticas de la estabilidad o inestabilidad de la red. Todavía estoy con la enchulada, güey. ¿Estás esperando a comprarte alguna GPU más potente o qué pasó? ¿Se te quemó? ¿La overclockeaste? ¿Qué pasó con ella? Yo vendí la que me dio el drag. Haz de cuenta que cuando me gané la enchulada en el 2015, primer enchulado de Spartan Geek, ellos me trajeron la computadora, yo doné la que tenía. Esta también pensé en donarla, pero la verdad pues ocupaba el dinero. Y lo que hice fue vender la 960 de 2 GB que tenía, la Asus X-Trix, y me compré una 2070 ahí mismo con el licenciado Alberto y con Drag y con la Leona. Ahorita yo tengo esta tarjeta de video nueva, se puede decir, me la compré en noviembre. Y ayer por primera vez, o sea, jugué Battlefield 5. Por primera vez miré trabajar la GPU al 100%. Bueno, 99% de su capacidad. Con el Puggy ahorita está al 50%. La verdad que cuando estoy en juego no sé cómo va. Y pues espero que cuando tú te compres la nueva tarjeta de video sea la mejor o la ideal para tus necesidades. Ya que cada quien, pues, juega distintas cosas y no es la misma jugar juegos MOBA que juegos First Person Shooter, y aparte la resolución 1920x1080, 2K o 4K. Sigue ahorrando, güey. Ahorra, ahorra. Yo así me la pasé ahorrando todo este año. Y ahorita estoy jugando PUBG porque tengo que hacer misiones. ¿Cuánto me salió? Como en 13.500, no me acuerdo la verdad. No me acuerdo, pero era un precio muy competitivo. Haz de cuenta que la referencia que yo utilizo es Amazon. Yo soy usuario Prime, tengo Amazon Prime. Y decidí comprar la tarjeta de video con ellos porque les tengo la confianza. El precio fue competitivo. Tómate referencia el precio, lo que viene siendo de Amazon. Valió verga. Uy. Yo tenía unas 1060, ¿ok? Pero la vendí para comprar una mejor, pero salió un gasto no planeado. Ajá. Y me gasté el dinero. ¡Ah, ta madre, güey! ¿Y en cuánto tiempo recuperas o tienes otra vez ese dinero que obtuviste de la 1060? Porque si no mal recuerdo, la 1060 estaba entre 6.000 y 8.000 pesos, ¿no? No me acuerdo la verdad. Muchas gracias, Elaya. De hecho, es un proyecto que desaproveché antes.
Hay que contar que cuando me dieron la enchulada me recomendaron que hiciera streaming, pero en aquel entonces no tenía una buena velocidad. Muchas gracias por el follow, Slayer. Nos vamos a seguir comunicando. El proyecto este de streaming lo acabo de iniciar. Y tengo ahora un buen internet, pero no creas que es tan bueno. Se ve lagueado. Supuestamente ahorita está excelente lo que viene siendo la transferencia de los kilobytes. No sé si me sigues viendo lagueado, pero pues vamos a darle ese proyecto ahora en este 2019 y 2020 y 21, a ver cuánto aguantamos. Porque de cuenta que tengo ahí 50 o 60 videos y tú eres de los primeros que me está comentando y se ha mantenido algunos momentos en el streaming. Decidí hacer esto porque ya llevo desde los 13 años jugando, pues entonces voy a seguir jugando por el resto de mi vida, entonces decidí compartir lo que hago. Slayer, ahora se van a abrir muchas oportunidades de trabajo. No sé en qué parte de México estás o si estás en el extranjero, porque en Spartan League es una comunidad muy grande, pero creo que sí eres mexicano. Aquí, déjame fijo si te tengo, Slayer. Sí, ahí estás, güey. Te tengo con la. ¿Cómo se llama? Venga, tu madre, yo me fui de paso. Tienes tu foto de perfil de, ¿cómo se llama? De un perrito en Steam. Estamos en Steam, güey. Nada más que pues no hemos jugado. Ahora, si tienes el tiempo, ahora en este 2019 proponte buscar trabajo. Si el ingreso que te ofrezcan no te satisface, tienes que tomar en cuenta que el tiempo que vaya transcurriendo es un ingreso que estás desaprovechando. Así que yo te recomiendo que este 2019 hagas eso o que termines tus estudios. Mate uno. No hay nada aquí, chingada madre. Vamos por más, vamos por más. Normalmente me suelen matar porque todavía no me acostumbro a lo que viene siendo la jugabilidad. Por allá hay uno. Si voy por aquel, seguramente me va a matar. Me levantó el arma. Sí, ¿cómo sabes? A ver, mira. Pues maté uno. No me fue tan mal como el anterior que no hice nada. Haz de cuenta que este año 2018, en diciembre del 2017, 21 de diciembre, cuando PUBG dejó de ser Early Access. Yo me lo compré, dejé de jugar Arma 3 para jugar a este juego.
Cuando jugué Arma 3, jugué 1500 horas. 1500 horas. Entonces me envicié en PUBG. A mí me gusta lo que viene siendo el FPP, First Person Perspective. Ya tengo el pinche inglés como nuestro dios Drag. Entonces jugué 6 meses o 7 de diciembre hasta junio, cuando salió el pase de Sanhok. Cuando compré el pase de Sanhok, no me acuerdo, 200 pesos, no me acuerdo la verdad. Me gustó porque tienes que competir, tienes que hacer misiones. Y ahora que salió el pase este de Vikendi, la verdad dejé de jugar al PUBG desde que se acabó el pase de Sanhok o Sanhok. Entonces dejé de jugar 2, 3, 4 meses y me compré este pase para volver o regresar al vicio. Si antes tenía un nivel de jugabilidad o de competitividad, hoy por cierto se me olvidó meterme al Discord. Voy a... Espero retomarlo otra vez. Y aquí está lo que viene siendo lo que me comentabas ahorita en el chat. De caer en las misiones, son las misiones premium. Caí creo que en Dino Park. Dice... aterriza en Dino Park. Dino Park, Vikendi. Eso ya la hice, creo que era 10 veces, no me acuerdo. Y ahora, pues ya la hice esa. Ahora tengo que caer en Dino Park y matar cada vez que caigo. Apenas llego la primera misión. Es como te decía, pues, haz de cuenta que pues dejé de jugar y mi nivel de competitividad se fue hasta abajo. Ando noob. Y pues ahorita en diciembre quise jugar todo el día y toda la mañana, toda la tarde, toda la noche, pero me enfermé. Entonces, por eso ahorita digamos que sigo igual de noob. Entonces, vamos a ver si ahora en enero ya vuelvo a agarrar el nivel. En la escuela ya estás por salir de la preparatoria, de la universidad, vas en segundo año. A mí me tomó mucho tiempo dejar la universidad, 6 años o 7. Haz de cuenta que la carrera que yo estudié eran de 4 años. Tardé como 6 o 7 años en... Sí. Sí, ya sé, se me levantó bastante y... Pues no jalé el mouse hacia abajo, pues. Pero pues con la práctica se recuerda todo. Mira, por ejemplo, hay otra misión de caer acá en el castillo. Ahorita yo no voy a caer allí en Dino Park, porque sinceramente es muy aburrido caer siempre donde mismo. Ah, yo estudié la carrera de licenciado en sistemas computacionales. Estudié eso porque cuando estaba en el bachillerato, por allá del 2005-2007, siempre fui un cerebrito. Se me facilitó lo que viene siendo el trabajar con las computadoras. Y cuando ingresé a la universidad fue por eso, porque pensé que sería igual de fácil que en la preparatoria o bachillerato. Oh, entonces estás chavo, tienes como 17 años o 16. Pues igual, un semestre ya no es nada. Sales en mayo, abril, mayo, por allá. Los frames. ¿40 frames? No mames, ¿no hay armas?
ver. Qué malo soy, la verdad. Ya no voy a hacer misiones a la verga. Bueno, entonces como eres menor de edad, no puedes trabajar. O sea, en teoría, en teoría. Pero si quieres dinero, puedes buscar, estudiar medio tiempo y trabajar. Pero si te pones a trabajar, puede que descuides un poco la escuela y es mejor sacar la escuela, porque para tener mejores trabajos necesitas la preparatoria y ya después la universidad. Hay tabuladores. Si estudias hasta la secundaria, hay un tabulador o un aproximado de lo que tú puedes ganar. Si tienes el bachillerato, obviamente tú vas a ganar más en teoría que uno que estudió hasta la secundaria. Si tienes materias pendientes o si vas normal, intenta seguir así. Mata a 10 enemigos de 50 metros de distancia. Uy, qué horas son. Estoy tomando café de las 9 de la mañana. A las 8 desayuné. Y ya me dieron ganas de ir al baño. El café es así negro, negro. Desconectado. Perdí la conexión en el Steam. No sé si acá en la transmisión. Está raro esto, ¿eh? Esto es lo que me molesta. Que no depende de mí lo que viene siendo la conectividad. Sí, así comencé yo. Yo comencé a tomar café a tu edad, más o menos entre los 15 y los 17 en el bachillerato. Y lo que hacía yo era en una tacita, no sé si se alcanza a ver, la tacita, la mitad de agua caliente o hirviendo, le echaba el café, el azúcar y después le echaba la leche. Es café con leche. Así comencé yo a tomar el café. Igual cuando estás muy joven, tu lengua no está acostumbrada pues a esos sabores. Igual me pasó con la cerveza, el vino, el tequila, el whisky. Pero conforme vas probando, te vas acostumbrando. Café con leche es lo mejor. Yo hacía la combinación de los cochitos. Me gustaba mucho el café con leche y los cochitos. En mis tiempos constaban unos 50, 2.50. Ahora creo que vas al Oxxo y te cuesta como 5 pesos o 10, no sé cuánto. Tengo un logro de la UCI. A ver. Ese logro de la UCI. Es hora que no lo hago. Ah, de hecho esta UCI es ya de una, ¿cómo se llama? De una misión que hice.
Sí, lo siento, se me olvida, estoy tan acostumbrado a lo que viene siendo toser que se me olvida que me tengo que alejar del, ¿cómo se llama? Del micrófono. Ahorita ya que vuelvo a toser me voy a voltear. Que ando full load 2, mira, full nivel 2. Estas fueron unas vacaciones algo desagradables ya que me la pasé enfermo. Y la verdad que ya tenía. Ah, pues desde que el licenciado y el drag vinieron a la casa, no me enfermaba desde el año 2015. Me gusta la de humo para. A ver, ¿qué? ¿Cuál fue tu pregunta? Simón, es el de gastar balas a la loco, no lo he hecho. Es que es un. ¡Vengan a mí! ¡Aquí estoy! ¡Mátenme! Y de por sí, intentando haciendo misiones, pues no. No mato nada, pues el gameplay dura 5 segundos. A ver. Mejor voy a hacer esto. El AK para corta distancia. No tengo nada más. Este ya no me ocupa. Ahí está. Ahora sí tengo lo que viene siendo balas para disparar. ¿Ya entré allá o no? Yo creo que no. Oh, Dios, voy a tirar cochinero. Me falta un casco nivel 2. Es aburrido jugar solo, pero como ahorita no hay nadie, todos están de vacaciones o desvelados o crudos o trabajando. Ya no tengo espacio. Voy a tirar las cosas del sniper. ¿Qué? ¿Tú qué me recomiendas? ¿Gastarme las balas o no? Extendido, lo tengo. Aquí hay más balas, mira. Sí, ya tengo. Me faltan poquitas. Aquí están las que me hacían falta. Voy a gastar balas. Pero subir de rango en dónde, eso también no le entendí. Cuando yo dejé de jugar no había nada de los rangos. Era algo, pues, a la antigüita. ¿Dónde están, perros? Acá hay bebidos. Uy, voy a poner una peda. Mira, casco nivel 2. Y supuestamente ya había looteado aquí. Vamos a la zona. Perdón, perdón, se me olvida que no debo toser acá en la. Ya me pagaron. Dice, y como todo juego juegas, si matas te dan puntos, si ganas te dan puntos, vas subiendo. Ok. Sí, que como te digo, pues dejé de jugar y. Y se me olvidó. Ven hacia mí, perro.
mate uno. Es todo. Uy. Un M24. Me salvó el, ¿cómo se llama él? Lo que viene siendo el chaleco. Voy a seguir disparando. Ahorita voy a agarrar, ¿cómo se llama? El M24. Ya habré hecho las misiones. Yo creo que ya voy a dejar de disparar. Espero que ya sea. Si no, esto va a ser muy aburrido para ti. Ver a alguien disparar. Ya, no te quiero. Bueno, yo me acuerdo que había tirado cosas del M24. Aquí está. Tiré una mira por 3. Pero creo que... pues... así me lo voy a dejar. ¿Te acuerdas tú dónde las dejé? No me acuerdo yo dónde las dejé. Pues andaba disparando como güey. Creo que fue una de esas casas. Si me encuentro un carro a galar. Ah, no. Ah, aquí está, mira, miraste. Si sí, yo me acordaba. Voy a ponerme en modo camping. No hay para subirse aquí. Creo que allá hay alguien. Mejor me voy para adentro. Para adentro de la zona. Esas casitas están bien. ¿Cómo me emociono matar a uno, eh? Es que soy noob, o sea. Yo creo que cuando finalice esta partida voy al baño rapidito porque me estoy haciendo pipí. Igual tengo caídas de... ¿cómo se llama? De frames. Supuestamente esto no debería de pasar. Órale, güey. Me voy a tomar dos. ¿Qué? Analgésicos. En otros juegos, los analgésicos tienen otra función. Más balas. Me falta una mochila. 3, casco 3. Me gustan mucho las granadas de humo, no sé por qué. Mira.
Vámonos, vámonos. Yo siempre quise jugar Arma 3, pero no lo compraba por codo. Y pues no entendía cómo se jugaba. Fíjate que yo, cuando lo compré, jugaba Arma 2 en el año 2013 2014, cuando salió. Obviamente esperé. A ver, una, dos, tres. Una, dos, tres. ¡No! Una, dos, tres. Su puta madre, qué malo soy, Ya lo perdí de vista. Su puta madre. Vale, verga. Entonces, haz de cuenta que yo lo jugaba por el modo de juego DayZ. Yo realmente no sé jugar Arma 3 y me enfoqué a jugar un modo de juego que se llama King of the Hill. Las 1500 horas que jugué en Arma 3, o ahorita no sé cuántas tengo, fue mayormente en ese modo de juego. Asumo que acá hay gente. Yo lo compré con el 50% de descuento en las ofertas navideñas, creo, no me acuerdo la verdad. Pero es el único juego que he pagado alguna vez su precio completo. Creo que con... ni así. Yo siempre, todos los juegos, toda mi biblioteca de juegos es... fue adquirida con el 50% de descuento o más. Siempre en las ofertas. Siempre. Aquí va a haber acción. O me matan o lo mato. Nada más. Ahí hay una puerta abierta. Vale, madre. No habrán sido allá los disparos. Yo ando confundido. Ahí hay otro jeep. Lo malo de jugar bastantes juegos, por ejemplo, juego al Insurgency Sandstone, al Arma 3, se te cambian los controles. Yo sospecho que está aquí, pero no sale el perro. O a lo mejor estaba acá y ya se fue. En otra zona. Puertas abiertas. ¿Cómo anda mi casco? Nuevejito. Órale, perro. 5 curitas. Voy para allá entonces. A los putazos, güey. O al drop. Uy, al drop. Al drop. Al drop. Al drop. A que me maten un drop. Ya jugué mucho, ¿verdad?
con otro late. ¡No! Ya sabía que iba a pasar eso. Oye, ya traía chaleco nivel 3, ¿por qué me curé? Me queda poco café. Tengo que ir al baño. Quise huir con el paquete y no pude. Ahorita vengo en un minuto, ¿eh? Un minuto o dos. Mientras busco partida. ¡Fue un fail! Bueno, duré más que en las anteriores partidas. Ahorita vengo, ¿eh? Todo salió bien. Todo salió bien en el baño. Se me olvidó llenar los garrafones de agua. Voy a esperar un rato. Ya que se me acabe. Debido a que estoy enfermo, me dejé el bigotito. No sé si se alcanza a ver. Perdón, perdón. Esta tos también es alérgica. Sí, en el 2015. De hecho, te hicieron un paneo de la del cuarto. Sigue igual. Bueno, la única diferencia es que pinté las paredes. Pero, y que mi hermano se independizó. Eso también me ayudó bastante. A de cuenta que el licenciado y el Alberto pues están conscientes de mi enfermedad, discapacidad. Bestia. Y eso me ayudó.
por ese. Entonces, haz de cuenta que con todo el dinero que iba a utilizar para armarme una computadora, yo lo que hice fue invertirlo en una nutrióloga, en buena alimentación. Nunca le hagas fuchi a la pistolita. Ya no tengo balas. Creo que había alguien. Entonces, haz de cuenta que estaba con sobrepeso. Comencé a alimentarme bien, sanamente, balanceadamente. Y comencé a reducir lo que viene siendo mi grasa corporal. Tengo gente arriba. De hecho, ahorita ando con la pijama. O sea, traigo un pants y traigo la camisa con la que me duermo. Y nada más me puse el suéter. Este suéter es de cuando estaba gordito. Tiene como unos 5 años este suéter. ¿Cómo me fue ahorita? Me fue bien, ya maté 3. Cuando uno está joven, normalmente es delgado. Así fui yo cuando estaba en tu edad, a los 17 años. Ya cuando entré a la universidad fue cuando comencé a agarrar kilitos. Si tú estás delgado ahorita, yo te recomiendo que continúes haciendo ejercicio y alimentándote sanamente, porque ya cuando estás más viejo se va dificultando la situación. El metabolismo cambia. Y ahorita ya me dice Twitch que la conexión está inestable. ...50 segundos, y alimentándote sanamente, porque ya cuando y ahorita con Spider-Man, mira. Spider-Man Homecoming. Sí, ya miré. Pero es algo que no depende de mí. Es más, voy a checar mi celular para ver si te puedo mostrar.
Todavía no agarra carga mi celular. Lo puse a cargar. Ah, ok. A ver, ¿a cuánto? Dice ajuste, sonido, volumen principal. Lo tengo en 80. Música la tengo en 60, lo voy a poner en 40. En 40 está bien. Ahorita se va a saber en la otra ronda. Todo eso lo tengo que ir afinando. Porque yo, por ejemplo, no sé si se alcanza a ver en la interface. No, no se ve. Haz de cuenta. Estoy oprimiendo el botón, ¿no? De más. Y a mí acá en la pantalla me sale lo que viene siendo el volumen. Ahorita lo tengo en 40. Cuando estoy en multimedia lo utilizo en 20. O sea, en YouTube, Twitter, en Twitch lo utilizo en 20. Cuando estoy jugando PUBG, 40. Entonces, a mí se me hace normal, pero para ustedes a lo mejor se le hace pues muy alto, muy bajo. Como hace rato que me comentaste de que está fuerte mi tos. Es tos de enfermedad y aparte alérgica. Acá tengo lo que viene siendo el micrófono. De hecho, lo tengo. Ya lo tengo caído. Porque le he pegado varios golpes con el brazo izquierdo. La vez que he caído en castos no me va nada bien. Espero ahorita caer y matar a alguien. Ya llevo varias partidas matando gente. Ah, estos Kingston son los iCloud 2. Los compré después de que Drag me trajo la computadora. Y el licenciado. Lamentablemente no los compré con ellos porque lo que me urgía era pues tener los periféricos. Pero ya después, cuando tuve todo esto, fui comprando las cosas con ellos. Vamos a ver si puedo matar a alguien. Vamos, vamos, vamos. No sé si se alcanza a ver, pero qué chulo, lo maté. Le corté la cabeza a la bestia. Pensé que estaba más lejos, bonito. Se ve muy, muy, muy en escenas, todo muy lento. Ah, mira mi rango, aquí está lo que tú decías. ¿Cómo semi partida pública, personalización, temporada? Creo que es aquí, miren. Aquí está lo que viene siendo lo que tú decías hace rato, lo del rango.
Soy plata. Soy plata, lo que significa que soy noob. Sí. De hecho, fue el primer joystick que compré. A ver si se alcanza a ver. Normalmente, uno cuando juega Arma 3 juega con teclado y mouse. Yo me compré el joystick para enfocarme de una manera más especializada. Cuando juego yo Arma 3, me lo pongo aquí, de verdad. No sé si se alcanza a ver. Entonces, este joystick, fíjate cómo está la historia de él. Lo encuentras aquí en México en Mercado Libre. A ver, le voy a bajar el volumen. Ajustes. Sonido. 40. Lo voy a poner en 40 todo. 40. 40. 40. Entonces, haz de cuenta que el joystick lo utilicé tanto que me lo jodí. Se perjudicó. Ahorita si entro al Arma 3, haz de cuenta que el joystick está dando vuelta. El helicóptero gira. Entonces lo dejé de utilizar. Pero realmente sirve porque tiene bastantes botones. Entonces, machetazo. Qué buen clip, ¿eh? Sirvió que el otro vato le pegaron un escopetazo, paz. Él, como quien dice, me ayudó. Muchas gracias por el clip, Flyer. Y aquí, en equipo casi no he jugado, soy principiante. Soy novato 2 en dúo y novato 5 en solo FPP. Yo creo que esto me ha servido por... o no me ha servido mucho porque juego para hacer las misiones. Pero en equipo es mucho más fácil. A ver, por mientras voy a ver el clip. Hoy no sé si se escucha el... Me da risa porque parezco güey jugando. Inestable, conexión inestable. Puta madre. Por favor, regularízate, pinche conexión. Y yo no puedo hacer nada de esto, de la transferencia de datos, porque si hago el reporte a la compañía de internet, solamente me piden que haga test de velocidad. Y ya con el test de velocidad, ellos dicen si está normal o anormal la conexión. ¿Cuándo cumples años, Slayer? Te pregunto porque me pongo a pensar lo que dijiste de que vendiste tu tarjeta de video. Sí, sobre todo por mi cara, güey. Muchas gracias por el clip.
No tienes tu tarjeta de video, entonces enfócate. Ahorrar 5 pesos diarios o 10, yo qué sé. Y acuérdate que ya la serie 10 es tecnología, pues algo pasada. Es la generación anterior. La reciente serie 20, a lo mejor sale en la 2060. A lo mejor te puedes comprar esa tarjeta de video ya que salga. Si te pones a ahorrar, ¿no? Si no, igual podrías comprar una 1060 de 6 GB o una 1070 o 1070 Ti. Yo cuando quise actualizar mi 960 de 2 GB, yo estaba enfocada en la 1070. Pero me decían que la 1060, que la 1060, que la 1060. Y yo no. La 1070. Después supe que la 1070 Ti era un poquito mejor y casi casi igual a la 1080. A ver, ¿vamos por otro machetazo o qué? El 30 de marzo, un día antes. A ver, vamos, vamos. Ah, pues puedes ahorrar todo enero, todo febrero, todo marzo. Y tener algo. Si no la puedes comprar en tu cumpleaños, la puedes hacer hasta en el Buen Fin. No sé, es que yo normalmente todas las compras que hago las hago con oferta. Soy un comprador muy selectivo. Porque haz de cuenta que la 1060 cuesta 6 mil pesos. Y puede que la puedas comprar en 5.500, 5.400. Dios santo, me equivoqué de zona. Ven nomás. En este pinche edificio no hay nada. Oh, qué verga. Rápido, rápido. No hay nada. ¿De qué me sirven las balas? Bueno, me perdí una pinche pitolita. Oye, ahora con el sonido tengo que subirla. 40 balas. Creo que hay gente abajo. ¡Uy, la Uzi! No, ya no voy a caer ahí a la verga. Nunca mato a nadie. Entonces tienen monitoreado lo que vienen siendo los precios. Eso es bueno porque ya sabes cuál es el precio real de las tarjetas de video, pues. Promocionado solo hace aproximado novato 4. Chinga su madre. ¿Cómo voy con las misiones? Entonces tú de Nvidia te pasarías a AMD o a Radeon. La verdad que si sale más barato, pues adelante, ¿verdad? El mastero ahí en Spartan Geek. A veces me comunico con él por acá por TeamSpeak. Me aconsejaba tarjetas de video de eso. Pero pues Nvidia es lo fácil, Nvidia es lo más cómodo. Actualizaciones constantes, soporte durante años.
Yo por eso compré la 2070. La tecnología RTX es nueva. En los próximos años va a ser un estándar, pero tampoco creo. Sí. Nvidia es para todos los juegos. Radeon para la mitad o la inmensa mayoría, pero no todos. Y apenas llevo 7 muertes. Hijo de su puta madre. Me faltan 3 para hacer la misión esa. 3. ¿Dónde será bueno caer? Ya no voy a caer en el castillo, ahí no me va bien. Siempre me matan. Siempre. La única vez que salí vivo fue cuando agarré el drop y caí aquí, creo. Me vine para acá y ya me mataron cuando fui al drop por querer huir. En Dino Park también ya no voy a caer. Es morir. ¿Alguna sugerencia? Semana 1 no he hecho mis... usar mi cruz y prepararte simplemente en una sola partida. Ya nomás me faltan 2. 5 muertes más con una R. Una muerte más con SMG. Ah, no. 6. ¿Dónde caigo? ¿Dónde caigo? En Cosmódromo ahí ahorita maté 2. Pero también muero. Dino par, Dino par. A las casas de arriba de Dino. Ok, aquí. Esas. Voy a ir ahí, vamos a ver cómo me va. Dino pan, Dino pan. Creo que estoy solo. Sí, caí solo. Un salto de tigre. ¿Por ellos o no? Estoy muy lento luteando. Es por lo mismo que te decía, de que dejé de jugar.
Creo que por ahí pasó uno. Y no tengo chaleco. Dios santo. Mira, aquí está la UCI. No, yo no voy a hacer misiones. Es algo aburrido hacer eso de... zona. Fíjate que le bajé al audio, ya casi no escucho. Ya después le voy a volver a subir el volumen porque... Y no tengo casco. No ando bien campante con el pinche sombrerito este. Pues ni modo, no hubo de otro. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Ocho analgésicos? Ahorita le hago, a ver. Sonido lo tenía en 80. Tengo tres granadas. Como para andar desnudo en la nieve, corriendo en la nieve. Interferencia. Interferencia externa. ¡Cállense el hocico, puta madre! Y aquí hubo un muerto. Con nivel 2 y más balas. Ahí viene la zona. Viene un vehículo. Mochila 2. No tiene. Como hay analgésicos, la neta. Pero no hay ningún pinche analgésico para mi corazón. Mochilita, por favor, una mochilita. Mochilita nivel 2. Ya entré aquí. Tengo ganas de lavarme las manos. No, hombre, imagínate con el frillazo que hace. Bueno.
¿Qué puedo tirar? ¿Qué puedo tirar? Voy a tirar las bebidas. Otro no me va a dejar agarrar balas. Si me dejo agarrar 30. Estas pisadas me van a delatar. ¿Está la iglesia? Mochila nivel 2. No hay nada. Perdón. Ahorita estamos a 23 grados. Realmente no es frío, pero por ejemplo yo que estoy enfermo me abrigo. Y luego en la casa donde vivo con mis padres es muy fresca. Es muy fresca. Entonces haz de cuenta que aquí no pega el sol y siempre... ¡Ay, culero! Con una granada me mata el vato. ¡No! ¡Oh! La BSS, tengo rato que no la agarro. Ocupo más balas. Un casco. Por acá hay un chaleco. Yo me acuerdo de haber visto un chaleco. Sí, está fresco. ¿Dónde miré el chaleco? Ah, ya ves, ¿eh? Yo me acuerdo de lo visto. Y también está dañado, con su puta madre. No, ¿a dónde vas, pinche? Pues yo tampoco no traigo buenas armas. A ver, voy allá a los balazos. Tengo que ir al baño otra vez. Y por agua. Me doy cuenta que ya se me acabó el agua. Entonces, esto de estar hablando y jugando, yo creo que también por eso ando bien mal. Aparte de que soy malo, ¿no? Será bueno ya. Aquí estoy en el centro del mapa. Ese será el jeep que traían ahorita. Aquí hay gente.
La huelo. Me pareció haber escuchado. Y otro casco nivel, chaleco nivel 3, esta cabrona. Fíjate que antes yo estaba con la idea de que el UMP estaba alterada. Pero... ya ves que te dije que dejé de jugar después del pase de Sanhok. Entonces, realmente no sé si la mejoraron. Vamos acabando los analgésicos. Echarle aquí cargador ampliado, cargador rápido ampliado. Aparecí de uno, miraste. No trae nada este. Sí y no. Me doy cuenta que de manera muy consecutiva jugué o me envicié, jugué 600 horas. A ver, te abro mi perfil. Ahorita tengo 678 horas. Cuando dejé de jugar fueron 600 horas más o menos. Estaba más pro en el sentido que luteaba súper rápido. Y pues la memoria muscular pues se olvidó, se dejó de practicar. Entonces, si te das cuenta, batalló a lutear. Ahorita pues ya hay rangos. Y la verdad, el rango que tengo es realmente de novato. Entonces no sé si soy pro o no, pero iba a otro lado, vámonos a la muerte. Uy, hay disparos allá. A la muerte, chingada madre, a la muerte. Tengo que tirar los analgésicos. ¿Qué agarró ese vato? Nada. Ocupo balas. 50 segundos.
No agarró nada. Voy a tirarle UMP. ¿Dónde, dónde? ¿De dónde me mataron? Sí, hace falta práctica porque pues dejé de jugar. Una G36. Voy por agua, Tengo que ganar esto. ¿Qué pedo? A ver, en mi pantalla se ve una granada de humo. En mi pantalla. Se ve muy sospechoso. Muy sospechoso eso, ¿Me miró? No, no. Eso está muy raro. Pues, con mis disculpas, pero voy a... Se me hace muy... Muy sospechoso. Poco a poquito, güey. De hecho, como siempre juego, pues, como te decía al principio, por eso estoy transmitiendo. No me cuesta nada. Lo malo es la inestabilidad de la red. Voy a darle ready, pero antes cobro la misión. ¿Qué misión hice? La misión diaria. Estas casi no dan puntos, 2000 puntos. Recompensas. Voy por agua y voy al baño otra vez. No sé si tú vas a hacer lo mismo. Ahorita regreso. Nada más que ojalá que se mejore esta cosa. Está bien. No, hombre. Métete bronte. Ahorita vengo, voy al baño. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Castle, castle, castle. No, pues es que como estoy de vacaciones, Bronte, en cuanto puedo me pongo a jugar y a hacer el streaming. Es lo que le venía explicando a Slayer. Que toda la vida he jugado y pues ahora estoy con este proyecto de transmisión, tú lo sabes. De hecho, tú casi no transmites o no me he dado cuenta de tus transmisiones. Tenemos que solucionar ese detalle. Y ahorita va 1 hora con 50 minutos de transmisión. Obviamente, pues, dando aquí vergüenza porque, pues, soy bien malo.
¿Dónde están los puta madre? ¡Armas! Esperé una pistolita. Su puta madre. Simón Bronte. Nada más que ya me maté yo solo, güey. Voy a meter al Team Speed. Pinche inestabilidad del internet, güey. Aparte allá afuera con el ruidajo, güey. Me da coraje esa madre. Connected. Channel switched. Estoy en el Team Speak. Bronte. Ve, en el lobby al 90% la GPU. Y en juego al 50%. Puta inestabilidad del internet. Warry. Aterriza 15 veces en Warry. Sí. Sí me di cuenta. Aquí tengo la gran... Ah, hace rato dije que yo iba por el celular. 8K. Todavía no se carga el celular. O sea, 1300 kilobytes, 1300 de, o sea, 1.3 de subida. Pinche internet, odio el internet. Lento, inestable.
Y ahora al 30% de la GPU. Pinche conexión inestable, inestabilidad. Salud por esos 30% de capacidad de, ¿cómo se llama?, de la GPU. Por la inestabilidad del internet. Puto. Ay, Dios. 30 segundos. Es que tengo que ponerme en una buena posición para matar más a la verga. Debe lento. Simón Bronte, yo voy a estar jugando, güey. A ver cuánto aguanto, porque esta pinche inestabilidad, si sigue así, Slayer se va a desesperar y ya se va a ir a mimir. Realmente estoy jugando porque... estoy transmitiendo porque él está, pero con la conexión inestable... ¡Ay, cabrón! Da coraje. Quiero jugar y transmitir. Pero pues, si el internet no me lo permite, ¿qué puedo hacer? Rezarle a Diosito. No, pues yo me quería aventar del cuarto piso, pero para las escaleras, güey. ¡Pum! La mitad de la sangre me caí, me bajé. Eso es de las misiones. Ojalá que mate, la verdad que soy bien malo. Uno, dos. Son muchos. ¿Cuántos caímos aquí? Vale, a ver. Bueno, ya cayó uno. ¡No! ¡Lo maté con la molotov! ¡Lo maté con la molotov! Sí, se está trabando. Estoy consciente de eso. Lo maté con la molotov. A ver, cuenta tú, Slayer. O sea, yo sé que la conexión está inestable, pero tengo abierta en la mitad de mi pantalla del lado derecho lo que viene haciendo el Streamlabs OBS, y conforme me van escribiendo sale instantáneamente. Yo tengo un delay o un retraso en la transmisión, entonces tú me escribes, yo te leo, a veces tardo,
Y tú en la transmisión tardas en ver cuando yo te respondí. No sé si son 5 segundos o 10 segundos. Pero como la conexión está inestable, pues se ve algo desagradable. Sí, sí los estoy leyendo, güey. Realmente es la empresa, güey. Ahí te va una historia local. Me doy cuenta que el 19 de septiembre en Sinaloa pasó lo que viene siendo la tormenta tropical 19E. Yo en el año de enero a septiembre solamente hice 3, a lo mucho 4 reportes. Yo tengo un blog donde hago todas las anotaciones de los reportes. Después de la tormenta tropical 19E, y empezaron las fallas. Hubo inundaciones y hubo un caos aquí en Culiacán y en parte de Sinaloa. ¿Qué fue lo que pasó? En ese mes de septiembre hice nada más 2 reportes. Fíjate, de enero a septiembre hice 3 o 4 a lo mucho. En septiembre hice 2. En octubre hice como 3 o 4. En noviembre hice otros 2 reportes. Para no hacértela tan larga, en diciembre, ahorita, en diciembre que acaba de pasar, hice 3 reportes. No me solucionaron los problemas. Como estuve de vacaciones, yo tenía pensado hacer streaming ahorita en la mañana y en las tardes, pero por la inestabilidad no lo hice. Y ahorita, comenzando el año 2019, pues yo decidí hacer de manera más frecuente los streaming. Pero para mi sorpresa es que está muy inestable la conexión. Entonces, es la empresa la que tiene problemas. Y luego, otra información confidencial. Los hackearon. No sé si en mismo septiembre o en octubre hubo un hackeo masivo. Y eso le ha perjudicado a la empresa. ¿Qué es eso? Se me queda cargando así. Ah, ok. Ahorita verifico ese link que me mandaste. Pero a mí ahorita en estos momentos ya me dice que está normal. Espacio insuficiente. ¿Qué tiro? A los putazos, a los putazos.
su madre. Y eso es cuando está lento. Otra vez se me puso inestable. Mil kilobytes.